tardes. Bonani a todos. Bienvenidos a la fiesta del barrio. Soy la pregonera de este año. Bienvenidos todos. Estoy muy nerviosa. Lo voy a decir por mi idioma, por si acaso si hay alguien también aquí. Marhaban, bienvenidos y a la fiesta mayor del pueblo sec. El barrio es muy diverso y tenemos mucha gente que habla muchos idiomas. Es una riqueza para todos. Estoy muy nerviosa. Me parece que soy la primera mujer migrante de que hace el bregón del pueblo sec. Estoy muy orgullosa y gracias a la que me han votado. Muchas gracias. Yo no soy ni artista ni famosa, soy una vecina más de vosotros. Por esto estoy aquí, para empezar a hablar del pueblo sec, la que está pasando con las vecinas y vecinos, con el tema de vivienda, locales, negocios, todo, por ejemplo, la que ha pasado a mí. Yo tenía una cuneta en el pueblo sec hace 20 años. Hace dos años que ha venido un fondo de inversión, comprado el edificio y ha tenido que ir a la calle, dejando todo 20 años atrás, con una pena muy grande. Y gracias al sindicato del barrio, y gracias a la base, ha luchado 2 años de lucha. Y estoy muy contenta y muy arropada por el sindicato del barrio, que ha luchado, la que pasa no ha podido ser, con los fondos buitres. Estoy muy orgullosa como mujer migrante. Me siento muy fuerte, muy unida, muy con mucha gente del barrio. Muy arropada. Estoy muy nerviosa, perdona. Hablamos para agradecer también al CAP La Sorta por el tema sanitario, a las enfermeras, a los médicos, a los de la ambulancia. Estamos muy orgullosos del CAP La Sorta. Y también por todas las entidades de nuestro barrio, a los bares, a las fruterías, a los supermercados, a toda la gente la que ha ayudado hasta la pandemia. Y también al sindicato y al CRAC. Al CRAC es el momento en el que estábamos confinados todos. Hay un grupo de la gente ha dedicado con mucha fuerza, solos, a recoger alimentos y ayudando a mucha gente del barrio, a 200 personas. Cada día le están llenando la nevera a ellos. Gracias, gracias, gracias. Pedimos también espacios más, viviendas. Hay mucha gente que está sufriendo, como ha sufrido yo estos 2 años. Yo tenía mi vida ya preparada y pensaba que voy a estar mejor. La que pasa, ha venido unas personas y me ha derrumbado toda mi vida de hace 20 años. Y yo espero, espero que no pasará más en este barrio de gente obrera. Y pedimos espacio por los niños, lo, colegio, yo qué sé, todo. La Pepe. El, bueno, queremos todo, de poquito todo. Yo no voy a meterme todo. Para pedir no queda. Queremos más viviendas, más locales. Yo quiero un local. Para el CRAC, porque estamos ayudando a mucha gente. Y gracias a los castellers, han ofrecido local durante muchos años, muchos meses, y a la base también. Y ahora estamos con la COPESEC. Y queremos un local solamente para ayudar a la gente del barrio, que no tiene que pasarlo mal.
solamente pedimos un local, no pedimos ni dinero ni nada, un local. Si alguien tiene un local o quiere ofrecer al crack, bienvenido. Fuerza al sindicato y al crack y al pueblo sec. Vamos a seguir luchando. Estamos muy orgullosos de que pertenecemos al pueblo sec. Gracias, gracias y gracias. Me perdonéis que estoy muy nerviosa. Y nada, y si queréis venir a comer el cuscús de la cueneta o la comida de la cueneta, que estoy en calle Horta, número 10, a la base. Perdón que hago publicidad. Fuerza Cataluña, fuerza Barça y fuerza la fiesta del pueblo sec. ¡Empieza! Yeah.